11:16 en la República Argentina. Tenemos algunos mensajitos. Muchos mensajes llegaron a partir de la historia que nos contó Barbita. Ay, querida. Hermoso lo que contaste, Barbie. Buenísimo, hermoso. Buenísimo. Lindos recuerdos. Nos gusta más que las películas. Bueno, vete, sí, una película cada tanto. Cuando te cogiste a Julito, todas esas cosas tenés que... Eso es lindo. ¿Por qué no? Ay, de nuevo, Julito. Bueno, voy a traer todo de nuevo. Tengo que traer de nuevo. El público se renueva, querida, dijo Mirta. Cuando pasó el Papa por delante mío. Sí, cuando fueron a buscarlo. Porque eso lo contaste a la tarde, no lo contaste a la mañana. Como un año y medio atrás. ¿Y vos vestida de...? De con el ponchito. Humbertito, sí, me haces los honores lo que tú quieras, adelante. Hola, negra, buen día para todos. Te felicito, negrita querida. ¿Por qué? A ver. Dijiste la mejor definición de la Argentina, sobre todo por la mujer golpeada que no quiere denunciar. Me sorprende a mí también que no haya estallado todo. No quiero que pase eso, pero demasiado adentro del culo nos metieron la mano. Saludos, Andrés de Rafael Castillo. Muy bien definido. Qué metáfora. Perdón, Chiche, que está... Negros, bien. Tengo un grupo con mis amigas que se llama Cabeza Cabeza Tronco. Epa. Porque... Ah, lo que hacía Tronco Cabeza, que lo decía Posca. Ah, mira, sí. Porque una amiga decía que se acalambraba cuando peteaba. Cuando los escuché hoy dije, por Dios, hagamos coach sexual. Soy Laura de Córdoba, postdata. Le decíamos para que no se acalambre que tenía que hacer cabeza a cabeza tronco. Cabeza a cabeza, claro. Pero yo no puedo hablar de eso porque vino mi mamá. No puedo hablar de cómo chupar la pija. Claro, por favor. O sea, me parece fuera de lugar. Ay, sí, tiene una cara de horrorizada. No. Ah, bueno, pero las madres se hacen. Mi mamá se hace la canchera con ustedes. Sí, pero ella es estricta. Pero ella es muy estricta conmigo. Por eso vos saliste bien hablada. ¿De qué te reís, mamá, con ese boletín? ¿De qué te reís? Si cuando tenía 14 años me decías, bueno, vos si querés, podés tener. Vení más acá que sos una. El micrófono se pone en la boca, ¿no? Escúchame una cosa, mamá. Vos a los 14 años me decías, no te vas a estar. A mí me parece muy bien que uno tenga relaciones. Me lo decían cuando íbamos a la parada del 7, las dos. Íbamos hasta la parada del 7. Entonces me decía, me parece muy bien que tengas relaciones antes de casarte. Me lo decía a los 14, 15, que sabía que no me iba a casar ni iba a gancho por ahí. Pero no te vas a estar por casar dos o tres veces. Eso decía. Bueno, no, yo también te decía que fijaras muy bien con quién ibas a tenerlas, que fuera alguien que estuviera a tu altura, que mereciera ese tesoro. ¡A mi altura, mamá! ¡A mi altura! Ah, yo quiero que cuente el viaje a Carlos Paz, de egresado. ¿Cómo te llamaron? ¿Cómo fue cuando entraste? La cara de orto que tenés, mamá. ¿Cómo fue cuando entraste? Teníamos 16 años. Bueno. Y mi mamá fue en tren. Primero, empecemos. ¿Con quién van a ir al viaje de egresadas? Una profesora, tres profesoras, no iba nadie. Una madre, dos madres, todas tenían que ocupaciones. Yo dejé mi trabajo para ir a acompañar. En el INTA, los tampoco chicos, era... Entré, yo dije, no, ella me voy a meter ella fue en el sola. Viaje. Ellos fueron en el micro, yo me fui en el tren. No conseguí pasaje de primera. Me fui sentada en un asiento de maderita. ¿Cuántas horas estuviste? Sentada hasta Córdoba en un banco de maderita. Eso es hermano, que no se puede ir. ¿Para qué me tuvo? Todavía lo recuerdo. Entonces llegamos, cuando entré al comedor y estaban todos, alguien chupa media dijo, un aplauso para Chiche, llegó la madre de la negra. De Bernassi, porque de Bernassi me empezaron a tirar panazos. ¡No! Pero es verdad, boludo. Que tenía mala prensa. Porque yo no hablaba de vos. A los 16 años uno no habla de sus padres, mamá. Y bueno, a veces sí. Ella me agarró y me dijo, yo sí sabía que ibas a este colegio, te hubieses sacado. Claro. Yo sí sabía que vos ibas a un colegio. Panazo, ¿qué queremos también? Lo lamento, mamá. Sigamos con la ronda de mensajes. Si tenés algo importante para decir, contanos todo. Abrí una manito, levanta una manito. No, no va a leerlo. No, pero después nos vas a contar. Después va a querer venir a trabajar a la radio. Ya la conozco. La otra Eli. Los Coroles la hicieron mucha Eli. Plata trayendo a la familia. Los Coroles, nosotros no. Nosotros no la ven, le van a dar un programa a mi mamá. Nosotros somos bastante singulares. Vamos, mamá, singular. Vamos, no me saquen los micrófonos. Te pido
quiere que hable, no quiere que hable. No, 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 ya habló lo suficiente la peronista. Que no hable, que no hable más la peronista. Buenas, chicos, pero sí, negra, me encanta mandar foto de mis tetas a mi novia. Muy temprano en la mañana, ¿viste? Mientras ella abre su kiosco, la agarro tan descolocada que a veces le hago escupir el café. Los amo, putete. Valeria, la torta de Rosario. Ahí le estoy mandando algo a mi marido. A ver, pero... si... ¿Olga? Sí, ahí te estoy mandando fotos. Oh, pero Olga, por favor, mira lo que hice. ¿Pero cómo me vas a mandar esta imagen? Dale, Olga, no seas boludo. Te estás metiendo un paquete de salchicha entre las tetas. A mí no me excita eso. No le pongas, no. Con saborita. Le puso sabor. Hay que... Bueno, lo voy a hacer con otro, si no lo puedo hacer con vos. Olga, terminala. Le voy a mandar mensaje. Terminala con la foto. Están viendo todos acá en la oficina. Adelante, hola a todos. Mi papá comía polenta con pajaritos. Era polenta con palomas que mi abuela le cocinaba de chico cuando vinieron a Argentina por la guerra. Hoy estamos igual con este hijo de puta de Macri. Besos a toda la mesa. Y Carlitos, te pegó el viejazo. No lo jodan a Carlitos, los que lo jodemos somos nosotros, no los oyentes, ¿ok? Te noto bastante apagado, triste. No sean así, está bárbaro. Está bárbaro, está grabando, Carlitos, chicos. Mejor que nunca. Che, me mandaron alguien de Presidencia de la Nación, me mandaron todo lo que se va a hablar en un ratito. Sí. Acuerdo y precios de productos esenciales, beneficios y créditos ANSES, ley de lealtad comercial. Cortes de carnes a precios accesibles, todo low cost. Tarifas de servicios públicos, electricidad, gas y transporte, telefonía celular, no sé si va a bajar o qué, pero lo que dicen es que no va a aumentar hasta, pero si va a seguir aumentando. Si los aumentos ya estaban. El dólar a 23, como dijo Lilita. Ay. Descuentos de hasta el 70% en medicamentos para AUH. Se mejora todo. Por hijo, se mejora todo hasta octubre. En octubre viene de nuevo el batacazo. Créditos para conexiones de gas, nuevo llamado de Procrear. ¿Cuál era Procrear? Las casas. Sí, pero están los pobres con los créditos UV, los engramparon mal. Procrear es otro crédito. Plan de pagos de AFIP, eso nos viene bien a nosotros, los que tenemos que pagar AFIP y nos rompen el culo. Mejores condiciones para comercios, menos retenciones para pymes exportadoras. Estas son todas las medidas que van a... Lástima que se dieron cuenta tarde. Sí, pero lástima que no sirven esas medidas. Bueno, tengo mis mensajitos por acá, negra. Me compré una radio específicamente para escucharte a vos. Y a tu equipo, ustedes. Te escuchaba en los taxis que tomaba y decía, tengo que escuchar este programa. ¡Vamos! Por lo que me hacían reír. Por cuestiones laborales no puedo poner radio. Así que ahora, hace dos semanas, que cito a las clientas después de las 13. Un aplauso cerrado a Milord de Recoleta. Milord. Que cito a las clientas después de las 13. Cariños, Milord de Recoleta. Mirá el Milord de Recoleta. Milord de Recoleta. Muy bien, Milord. Hola, Rococucos. Saludos desde Montreal. Ay, Canadá. ¿Cómo dicen que se vive en Canadá? Realmente, mirá, me pegaste en el punto, mamerta. Realmente tienen razón. Vivimos acá desde hace un año y medio y es una maravilla. ¿Viste lo que es? Lógico que hay problemas, pero acá le dan mucha bola para resolver lo que haya que mejorar. En todos los rubros. Besos y todos los días los escuchamos. Vamos a vivir a Vancouver. Vamos, hay un poquito de nieve, pero tampoco, ¿viste? Vamos a Canadá. En Quebec hablan francés. Pero llegamos a fin. Bueno, yo no hablo francés, puedo aprender. Que inglés. Y bueno, tampoco hablo inglés. Todo lo tengo que aprender. Hasta las elecciones, que el país va a estar lindo. Va a estar lindo. Vayamos en noviembre. Tenemos más mensajes. Negra, una vez quise tener sexo en la maca tambor que tenía cadena. Esa que te quemaba los huevos. Cuestión casi que mi novia se rompe los dientes contra el suelo. Aparte de que me congelé las bolas. Abrazo enorme, negra, los banco todos los días. Qué feo cuando querés probar algo nuevo con tu pareja y te sale todo mal. Pero qué lindo que cuando es con una pareja que conoces y tenés confianza. Claro, imagínate con alguien que no. ¡Pará! ¡Me duele! ¿Calambre con una pareja nueva? No, calambre con una pareja nueva. No, que te agarre un calambre. Hola, negro cucas. Barbie. ¿Qué? Son lo más lindo del mundo. Vamos. No te sientas mal.
Ese profesor seguro tenía los huevos secos de tanto odio. En cambio, vos irradias amor. Te amamos, excepto cuando pones esos temas del orto y comentas esa película del año de la chota. Besos puteriles para vos, Barbie, y para la mesa peroncha. Wow. Gracias. Hola, chicos. Eso de las fotos va como piña. Con mi actual mujer salía full foto y video hot. Yo viajaba más que ahora y aguantábamos así. Cuando nos veíamos era mortal. Y aún lo es. Besos húmedos. Hola, soy Gaby de Pompeya. La fábrica donde laburé hasta el año pasado cerró. Me cago de hambre. Me fui al veraz de una. Se cansaron de putearme los del banco hasta que los puteé yo. No llamaron más. Tengo 40 y ya estoy game over. Uf. Besos negra, me alegran un rato el día. Bueno, esa es la idea, chicos. Y tengo muchos mensajes para vos, Barbie. ¿Qué? Primero me dicen que le dé micrófono a la peronista, ¿no? Sí. No te voy a dar micrófono, mamá. No, porque vas a cantar la marcha, yo no tengo ninguna intención. No voy a cantar. Quiero que me cuentes marcha. Cómo te conociste. ¿Cuándo le dijiste a mi papá, por ejemplo, que vos eras peronista? Y él, ¿vos eras peronista de chica, no? Me hice de golpe. Ah, de golpe te hiciste peronista. ¿Nos vas a contar tu historia? Sí, no, porque sí. No voy a aguantarte. No voy a darte micrófono una hora. No. Pero de verdad, ¿no le dijiste a mi papá? ¿No le dijiste, mirá, que yo soy peronista? Nunca sí, le dijiste. Sabía. Sabía. Y se casó igual. Pero el amor es más fuerte. ¡Ay, Dios! ¡Ole! Entonces, que se casó igual. ¿Vos qué le dijiste? Mirá que soy peronista, claro, y te voy a hacer la vida imposible. Sabía todo. Lo que pasa que después, bueno. Y después es el después. ¿Qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado, mamá. Pero, viste, yo siempre dije, ustedes fueron el fruto de un gran amor. ¡Ay, Dios! Ojalá mi papá esté escuchando y diga, ¿quién es esa señora tan mayor que habla? Me gusta cómo habla. ¿Quién era esa señora que habla? Bueno, tengo acá mensajes muchos para la Barbie. La Coto Couture, la Bachi, la Bradley Cooper, la Sandra, la Lorena, sos todo, Bárbara. Solo se vive una vez, te dice Bib Boutou o Bib Boutou. Camila Sosa Villana, que me encanta, dice, sí. La Barbie haciendo historia, hablando sobre la realidad de las travestis. Escuchen buenos programas, bueno, gracias. Con humor, con empatía, con ternura. Así se cambia el mundo. Lloro por acá. Toma. Tengo otro mensaje. La esperanza de vida de una mina trans, dice Maju Burgos, en Argentina. Maju. Hoy es de 36 años. Oh. Chicos, 30. Hoy la gente, lamentablemente, este gobierno no lo están ayudando nada, jubilados peronistas como vos, mamá. No lo ayudan este gobierno, porque en realidad el jubilado se debería morir antes. Porque la vida, porque la gente vive muchos años. Le da mucho gasto al país. 80 años. Y vos fíjate lo que nos cuenta Maju, que a los 36 años es la esperanza de vida de una chica travesti. La cadena de violencia que vivimos durante años deja en este resultado. El sistema de salud históricamente nos dejó solas y el Estado siempre fue el responsable. Sí, eso es así. Qué hermoso recuerdo todo lo que contaste. Año 96 conocí a mi primer novio, también hacían playback y unos fiestones divinos. Volvamos a esas épocas, dice Luis. Y bueno, muchos mensajes que te dicen cosas muy lindas, Barbie, que a la gente festeja mucho que vos cuentes de tus historias. Voy a contar todo. Mi vida. Pero por ahí el Fight Clotin, My Life. My Life. Fight Clotin. Tenemos algunos mensajitos. Hola, negra, buenos días. Buenos días, negros divinos. Hola. Los amo a todos. Gracias. Negra, Torto, Barbie, Árabe, Carlitos, Sturce. Me están haciendo cagar de risa con las malas noticias de la Argentina. ¿Y qué querés? Pipo, desde acá de Montevideo, Puerto de Montevideo. Los escucho todos los días. Los amo. ¡Qué rico! Me hacen cagar de risa. Vamos que arriba, los exiliados económicos, estamos haciendo fuerza por la Argentina. Un beso para todos, los quiero. Gracias. Arriba, che, qué lindo en el puerto de Uruguay, qué lindo Montevideo. Yo me acuerdo que fui a comer, qué rico que se come en el puerto, es un lugar divino. Y se toma muy bien. Se toma rico, medio y medio. En las viejas épocas, qué rico. Veían que vos estabas. Es que ganas de irme a Uruguay me dieron. Y vamos, Roberto, a trabajar desde allá. Vamos ahora, ese cumpleaños de tu hermano. Vamos a llevar a tu hermano y nos festejamos allá. Es muy lindo Uruguay. Che, acá me dicen todo bien, pero que Chiche cuente cuando los quiso abandonar a vos y anuncia a mi hermano, arriba de una pantera de cobre. Mala que sos. No soy mala. Yo tengo miedo a los gatos. Soy absolutamente miedosa de los gatos. Ay, ¿por qué lo dije? A ver si alguno que me tiene bronca me tiene. No, pero que me tiene bronca a mí te va a dar. Control lo tomó mal. Entonces, ya, había una pantera bellísima en el parque. Sigue Chacabuco. Estando. No, la cambiaron, mentiste, está en otro lado. Mamá, me mentiste. Porque vos me dijiste que era la de Libertador. No, al Libertador la llevaron.
Estaba en el Parque Chacabuco. Okay. Entonces yo lo llevé a pasear, lo subí arriba de la pantera para que se divirtieran. Era divertido subirnos arriba de algo. Y empecé a tocarme las orejas a la pantera. Dije, no tengo miedo, y esta es media felina. No tengo miedo. Le toqué la boca que estaba entreabierta, los dientes. Dije, no tengo miedo de nada, qué suerte, me estoy curando. De repente me entró el terror, salí corriendo y los dejé pobrecitos sentaditos arriba de la pantera. Oh. A ver, ¿qué era? ¿Qué chico me bueno, perdonaron? Sí. No, mamá. Bueno, no hay perdón. No hay olvido ni perdón, mamá. Más mensajes. Negra, qué brava tu vieja, ¿eh? Oh. ¿A quién saldrás? No sé, no tengo idea. No, mamá. Ahora sí, parece mamá. Que todo el mundo tiene derecho a llevarse las nenas. Fuimos a comer a un restaurante en Indonesia y de repente las nenas no estaban. Le dije al dueño, ¿dónde están las nenas? Devuélveme las nenas. A ver si están acá. No, no están. ¿Dónde están las nenas? Devuélveme las nenas. No, pobre, no le devuelve la. Está muy bien como lo hizo, ¿eh? Muy bien. Muy bien lo hiciste, porque es el tono. Es como angustiado el tono, ¿entendés? Está muy bien. Está buen muy día, bien. Negra. Muy ¿cuál? Bueno el programa, ¿eh? Bien. Habla Valentín de Almagro. Gracias. Hasta eso él tiene el gato, no tiene pavimento. ¿Cómo lo van a mandar preso así a los pobres viejos que lo único que hacen es pajearse, viejo? Claro, tiene un poco de calle, no los mande preso así, es pobre, un gato. Pobre viejo, que no, no tiene pavimento. Ay, negra, me vuelvo loca con tu mamá, es preciosa. No, no. Invítala más seguido. Besos, Karen de Seiza. No, es necesario. Dice Catalina Fernández, mamá de Negrópolis, te amamos, sabelo. Acá dice no, los muchachos. Mirko, gracias, gracias. No te dejen agradecer. No, buen día, chicos. Buen día, negra. Buen día a toda la mesa. Un coach sexual me lo imagino como como en un equipo de fútbol. ¡Dale! ¡Poné la chota ahí! ¡Dale, viejo! ¡Dale! ¡Se te está durmiendo! ¡Dale! No. ¡Poné más huevo! ¡Dale, papá! Es un coach, dale, pero está muy bien. Ahí. ¡Dale, papi! ¡Va! ¡Usá la lengua! ¡Dale! ¡Muy bueno! ¡Dale! ¡Poné huevo! ¡Hijo de puta, la concha de tu madre! Qué lástima tanta puteada, pero lo podemos cortar para usar algo para con hacer... Con hinchada, es ¿no? Muy lindo, con hinchada. Vamos, negrita, deja hablar a tu mamá que cuente las pillerías que hacía cuando nena. No, ninguna pillería. Escucho aquí todos los días desde Villa Martelli. Un saludo, negrita. No, soy Villa re buena. Me manda saludos, Osquita. ¿Te acordás del marido de Isabel? Me acuerdo de Isabel, perfectamente de él, el papá y le mando de un cariño porque era amoroso. Sigue siendo amoroso, mi amigo Osquita. Chicos. Bueno, acá me... Son las... ¿Qué? No, yo le quiero decir a los oyentes... ¿Qué? No saben el rico perfume que tiene la mamá de la negra. Menos mal, ya si tiene la pino la traigo. No habla español. Ay, no, no seas hija de puta. No seas así. No, bueno, yo te digo la verdad. Vamos a cagar la paz. No, bueno, yo te digo la verdad. Estás envidiosa porque tu mamá es rubia. Sí, rubia y de ojos claros. Y de ojos claros. Hola, negrita linda, buen día, ¿cómo estás? Te habla Gustavo de Palermo. Mandale un beso a la señora peronista que está ahí. Un beso muy, muy grande a la compañera. Gracias, compañero. Mamá, por favor. Siempre, siempre para adelante. ¡Basta, mamá! ¡Empecé, mamá! Me van a echar del trabajo por peronista, mi mamá. De 9 a 13, escuchás a La Negra Bernassi en Pop Radio 101.5.